Amigos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas ustedes que están por aquí una vez más siguiendo estas transmisiones que con mucho gusto hacemos para todos ustedes. Estamos ahorita nuevamente en la unidad deportiva de aquí de Panindícuaro, Michoacán. Venimos con el fin de pues mostrar lo que es la alberca. Aquí está un poco sucio el lente, según se ve. Bueno, ahorita la voy a... Bueno, ahorita vamos a continuar. Nos ubicamos aquí, no disculpar tanto movimiento y tanto corte, tanta falta de programación, pero vamos a ubicarnos por aquí. Aquí se pone aquí delante del carrito este, mira. Vamos a ver un evento deportivo que hay aquí en la unidad deportiva y de pasada pues, vamos a promocionar lo que es la alberca semiolímpica aquí mismo de la unidad deportiva, ¿verdad? Para darles a conocer los detalles, los requerimientos o los requisitos que se requieren, valga la redundancia. Vamos a entrar por acá por lo que es el acceso normal de la unidad. Está cerrada el zaguán donde entran los vehículos. Hay elemento deportivo ahorita, están jugando fútbol. Seguramente es un equipo de Zacapu, porque hay muchos vehículos de Zacapu. Vamos a ver si podemos alcanzar a captar un poquito de lo que es el encuentro. A ver si el teléfono tiene la suficiente calidad para que a la distancia se distingan bien los jugadores. Pues aquí estamos en Panindícuaro. Continuamos con la misma problemática de que no llueve. Estaba haciendo mucho calor hace cuestión de una o dos horas. Afortunadamente pues ya se nubló un poquito el cielo con esa nube que está tapando el sol por ahí, y tenemos oportunidad pues de que baje un poquito la temperatura. Vamos a ver qué hay por acá. Sí, están en medio tiempo el equipo de fútbol, el encuentro de fútbol, mejor dicho. Vamos a seguir las llaves de la camioneta. Adiós. Va a pitar el árbitro, ya está por ahí media cancha. Yo estoy dispuesto. Vamos a ver. Sí, pues ya se ve un poco más de calor humano en la unidad deportiva, ¿verdad? ¿Qué tal, dijo? ¡Chinito! Es artista. No tenemos los derechos para que lo tomen. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Dale. Vamos a ver por acá. ¿Chinito, cómo le va? Hola, Beto. ¿Qué, Nachito? ¿Narix? Bueno. Vamos a directamente, vámonos a lo que es a este edificio, que es el edificio de la alberca semiolímpica aquí en la deportiva. Es un edificio pues grande, de grandes dimensiones, según se puede apreciar. Tiene un estilo pues vanguardista en su arquitectura, ¿verdad? Es una especie de rectángulo superior que lo movieron para que quedara vaya con el suficiente espacio para darle entrada a la luz, para que esté pues la alberca bien iluminada, ¿verdad? Desgraciadamente pues no está muy bien cerrado y se le mete mucho lo que es el agua,
de la lluvia. De... Aquí ven con mi hijo Carlos, se va a meter a nadar un ratito. Y mientras tanto, pues vamos a ver el reglamento y todo lo que se ocupa para los muchachos que quieran participar dentro de esta alberca, ya que se enseñen a nadar. Aquí están los visitantes, niños que vienen de acá con sus papás, acá de lado de Zacapu. Sí, por este medio hacemos la invitación a todos y todas las personas que quieran formar parte de las actividades de natación de esta alberca semiolímpica, a que acudan aquí con el profesor o con el encargado de aquí de la unidad deportiva, a que les informen de los requisitos, de lo que se requiere pues para poder tener acceso a la alberca esta. Sí, para que se enseñen a nadar pues bien como debe de ser, de manera profesional. Sí, la alberca tiene funcionando alrededor de 4 o 5 años más o menos. Sí, en su momento estuvo trabajando pues muy bien, tenían todo su equipo completo, todo el equipo que mueve el agua esta, siempre tiene que estar en movimiento, ¿verdad? Porque tiene muchos aditivos que se le incrementan al agua, se le adicionan para hacerla más ligera. Sí, y ese tipo de sustancias pues le hacen mal a los ojos de los nadadores, por esa razón deben de traer siempre sus gogles, sus lentes sobre sus ojos, dejando lentes de protección. Sí, también es importante que todos los que vengan aquí a nadar, que se inscriban, pues tengan su traje de baño profesional y que tengan también lo que es el gorro, un gorro que se coloca en la cabeza, con lo cual se evita que los cabellos se desprendan o que los cabellos que se desprendan tapen lo que es toda la tubería de aquí de la alberca. Sí, pero es importante pues contar con todo el equipo que se les solicita. Aquí se les enseña las técnicas de respiración, de flotación, ¿verdad? Y los diferentes estilos de nado que hay. Y por esa razón es importante que quien se interese en aprender a nadar bien, de una manera correcta, profesional, pues primero venga aquí con los encargados, platique con ellos para que compre todos los elementos que se requieren, todo el equipo, y ya posteriormente pues venir a enseñarse a nadar. Sí, es una alberca que tiene una profundidad alta en esta parte, de este lado, creo que tiene como unos 3 metros de profundidad, ¿verdad? Ahorita se ve que está muy, por la cuestión pues de la óptica del agua, se ve que está bajito, pero no, está muy profunda, ¿sí? Y en esa parte, en el lado oriente, está un poquito más alta la superficie respecto del suelo. Y entonces aquí está la instalación. Afortunadamente, el ayuntamiento municipal que preside el doctor Johnny, pues ya se abocaron a echarle ganas y ya la tiene nuevamente funcionando. Cabe señalar que estuvo desde mayo del año pasado o antes, casi a principios del año 2018, estuvo fuera de servicio, porque el anterior ayuntamiento dejó caer todas las instalaciones, según eso por falta de dinero, ¿verdad? Ya era el año de salida y pues no había billetes, y por esa razón se dejó dar el servicio aquí en lo que es la alberca semiolímpica de la unidad deportiva, la cual hace pues, una invitación a todas las personas que quieran venir a enseñarse a nadar de manera profesional. Sí, por aquí está a su disposición. Vamos a esperar a que salga este chamaco que se meta aquí a nadar para ver cuáles son pues dentro de los ejercicios que hacen y las técnicas y pues todo lo demás. ¿Sí? Aquí son unas niñas que vienen de Zacapu y pues les encantaría meterse aquí a la alberca, pero es muy peligroso, ¿eh? Por la misma profundidad de la alberca y porque no hay pues quien las cuide, pues es más conveniente que se quede mejor por fuera para evitar riesgos. Sí, estas son instalaciones de la Unidad Deportiva de Panindícuaro, la cual
Pues ha estado creciendo, en toda su infraestructura. Sí, cabría pues la posibilidad de que fuera más grande y pues que brindara más servicios. Sí, pero casi generalmente entre semana no viene mucha gente, sobre todo, pues ahora están viniendo porque están después de vacaciones, pero muchas de las personas no acuden, ¿verdad? Porque pues, la distancia, aunque son 15 minutos, un pasito veloz desde allá, desde el centro hasta aquí, hasta esta unidad deportiva, aquí por el lado del panteón. Sí, la gente pues también lo agarraría como paseo. Entonces, esta es la invitación, seguimos insistiendo. Ya salió aquí este nadador para que nos enseñe lo que son las técnicas. Las técnicas, cabe señalar pues que aquí Carlos, por iniciativa propia, no sabía nadar nada. Entonces, por iniciativa propia, por voluntad férrea que tuvo, por lo cual lo felicito, pues vino él a enseñarse a nadar aquí, poco a poquito. Recuerdo que se metían y se agarraban aquí toda la orilla de esta orilla, se iban agarrando, agarrando, agarrando con mucho miedo. Hasta que finalmente, pues el profesor les comentó que tuvieran más confianza y pues que se enseñaran a nadar de una forma profesional. Y qué bueno que lo hicieron. Sí, vamos a ver. Toda la gente, yo sé que es, pues da cierto miedo a la gente que no sabe nadar, ¿verdad? Uno sabe nadar pues a lo puro sencillo, ¿verdad? Sí, uno se nadaba, se llama nadar en el calicanto en aquel entonces, a fuerzas te aventaban. Y órale, primero de a perrito y luego de otras maneras, pero finalmente pues hay que perder el miedo y seguido se aventaba uno unos tragotes de agua, salía uno ahogándose, pero finalmente pues lo importante es perder el miedo, ¿verdad? Aquí estará la alberca semiolímpica de las instalaciones de la Unidad Deportiva de Panindícuaro para la gente que no la conocía. Sí, es un espacio bonito, amplio, bien iluminado, ¿verdad? Lástima pues que la construcción pues tiene muchos defectos por causas obvias y naturales, ¿verdad? Pero en esencia el proyecto era muy bueno. Sí, ojalá algún día se pueda mejorar y pues sobre todo que sea utilizado, porque no tiene caso que esta alberca tan grande pues no se utilice. A veces se molestan las personas porque quieren entrar así como si fuera el calicanto, ¿verdad? Meterse con calcetines y pues no deben de seguir siempre un patrón de conducta y pues seguir el reglamento que está establecido. Entre ellos tienen que venir con su equipo profesional, tienen que meterse a bañar antes y después de nadar, ¿verdad? Tienen que respetar las instalaciones y los horarios establecidos. Sí, vamos a ver qué está allá el muchachón. Incluso ni Zacapu tiene una alberca como esta, ¿eh? Viene mucha gente de Zacapu a nadar, aquí de la región, gente pues ya profesional. Por aquí están listos ya el chamacón, está poniendo todos los implementos, todo lo que requiere para el nado que se pretende dar aquí, ¿verdad? Aquí está. Vamos a seguirlo por este lado, para el lado y para otro. Sí, se lanzó por abajo y se avanzó más o menos como unos 10 metros y ya salió de aquel lado de la alberca. Aquí viene ya debajo de la superficie, vean el avance que tiene con el equipo. A ver, ja. Sí, en ocasiones me ha sorprendido mucho el tiempo que tarda nadando, ¿eh? Tarda mucho tiempo, casi una hora, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Y pues vean cómo se han formado todos los músculos de los brazos y de la espalda. Sí, como se dice, ya está más mamadolores. Aquí usted tiene varios tipos de nado, ¿verdad?
Ya la gente cuando se enseña pues a nadar como debe de ser, pues es una práctica que aparte de saludable, ¿verdad? Baja el estrés, se mueven en la natación todos los músculos del cuerpo, todos se mueven, ¿sí? O sea, da una condición bonita y bueno, tiene muchos beneficios lo que es el nado, ¿sí? Ahorita por lo pronto el agua no está con la temperatura que debe de estar. Consecuencia de que hay unos paneles solares que se instalan acá arriba en el techo, sí, pero que desgraciadamente no están funcionando ahorita, dejaron de funcionar, y también tiene otro problema con el con unas bombas, unos motores que son tres los que usualmente trabajan, pero ahorita tenemos que estar trabajando uno. Esos motores son los que mueven el agua. Sí, mueven el agua para que esté siempre la mezcla de todos los ingredientes que se le acumulan para hacer el agua más ligera. Aquí está la invitación, ¿eh? Todos los que están aquí en Parendícuaro y quieran venir a enseñarse a nadar de manera profesional y pues, utilizar esta alberca semiolímpica, aquí está a su disposición para que aprendan, pues, y lo único que se requiere pues, es voluntad, seguir los lineamientos y las políticas de la misma dirección, pues, de aquí del profesor que se encarga, vaya, sí, traer el equipo y tener mucha voluntad y perseverancia, pero hay que perseverar, no se van a enseñar de un día para otro, ¿verdad? Tienen que estar siempre viniendo en los días que son las clases. Y pues estar aguantando sobre todo el agua fría, porque ahorita está el agua fría. Usualmente está un poco más caliente. Hay que comentarles que el equipo este de natación profesional no es barato, ¿eh? Porque son los gogles y el gorrito que llevan en la cabeza y pues todo el equipo este no es nada barato. Bueno, pues para no caer en la monotonía, les agradezco a todos el habernos seguido en este video promocionando el uso de esta instalación deportiva, de esta alberca semiolímpica que está aquí en la Unidad Deportiva aquí en Parendícuaro. La gente que quiera saber un poquito más sobre las características o los requisitos de esto, pues, manden un mensaje aquí al Facebook de Órgano Monumental Parendícuaro, en el Messenger, y ya por ahí les hacemos llegar información pertinente. Pero anímense, es una buena oportunidad para la gente que quiera pues hacer un ejercicio súper completo como lo es la natación profesional. Sí, esas instalaciones pues están casi siempre desérticas, no tienen muchos usuarios, ¿verdad? Por eso estamos promocionando a través de este medio, para que todos ustedes se animen, los que tengan ganas y que estén aquí en Parendícuaro. Por aquí estamos listos. Bueno, vamos a salir un poquito para acá, para el exterior, y a ver si vemos el fútbol. Para el fútbol. Bueno, vamos, aquí está el entorno. Vamos a dar una visita acá a los baños, para quien no conozcan las instalaciones por el interior. Aquí mero. Estos son los baños vestidores. Estos son los baños de las damas. Sí, miren, aquí tienen sus lavamanos. Acá están sus apartados con sus tazas. Okay, aquí está lo que es los vestidores. Sí, y aquí lo que son las regaderas. Tiene tres regaderas. Y algo similar está en el baño de los hombres. Bueno.
Vamos a ver por este lado. Salimos de la instalación y estamos ya aquí en el exterior. Vean qué bonita tarde, la verdad que ya está refrescando mucho lo que es el clima, ya no está caliente como estaba hace rato. Aquí se alcanza a ver al fondo lo que es las localidades de Urequio y La Luz, allá en las casitas. Y pues hay pocos muchachos jugando ahorita lo que es el fútbol. Ay, güey, tropecé en la manguera. Pues está algo desierto en comparación a ayer. Ahí había una muchachada jugando aquí el voleibol, malechones, ¿verdad? Y había también como 30 personas jugando aquí al fútbol rápido. Pero ahorita pues ya no. Vamos a bajarnos por la rampa, ¿eh?